Vidas con proyectos, jóvenes con ideas que promueven su salud y bienestar. De eso se trata Iniciativas Juveniles. Más de 5.000 jóvenes en todo el país con propuestas valiosas para lograr sus metas y ocupar su tiempo libre. A mí el cuento de los derechos sexuales y reproductivos al principio me hacía sentir incómodo, porque como todo joven o lo ve como tabú o se burla de hecho. La cooperativa se llama Coofisam, es una cooperativa de ahorro y crédito, pero tiene una fundación que es Funda Coofisam, y de allí sale el colectivo de comunicaciones de la red juvenil Coofisam. El grupo de comunicaciones es básicamente de jóvenes para jóvenes, entonces nosotros nos dedicamos a hacer productos comunicativos. A mí me gustó mucho particularmente porque empecé a conocer gente como yo. No era como estar en un ambiente y buscar algunos que sean parecidos a uno, que tengan los mismos gustos, de mente abierta, sino que era un espacio lleno de ese tipo de gente. Nosotros supimos de la convocatoria de la OIM y el Ministerio de Salud gracias a, pues, el subdirector administrativo de la fundación, que le llegó un correo y nos planteó la posibilidad de que creáramos una iniciativa a partir de la red juvenil. El proyecto consiste en hacer productos comunicativos diferentes a los que estamos, pues, viendo actualmente. Entonces, como lo está hecho de jóvenes para jóvenes, entonces vamos a hacer algunos dramatizados, entrevistas a chicos, a chicas. Se mandaron a pedir cosas tradicionales como la carne a la mamona. Y la idea es que a través de esos productos comunicativos, pues en este caso, concientizar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas y más en los jóvenes. Es bueno porque las jóvenes y los jóvenes se van a documentar mejor, van a tener más información y ya pues pueden seguirlo cogiendo de tabú, pueden cogerlo de broma, pero van a saber y se van a poder proteger. Y esa es la ventaja, porque nosotros podemos hablar en un lenguaje joven, en un lenguaje fresco. Iniciativas Juveniles para la Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Un proyecto del Ministerio de Salud y Protección Social con el apoyo de la OIM.